Hola, bienvenidas a Trenzas y Peinados. Welcome to Trenzas y Peinados. Hoy voy a mostrarles las trenzas africanas, cosidas o pegadas, como nosotras le decimos. Today I'm going to show you a cornrow for summertime. So, aquí empezamos haciendo una división de oreja a oreja. We're going to start with division ear to ear. And then, y después vamos a separar una división aquí en esta parte. Follow my hand if you don't understand. Y vamos a empezar a hacer divisiones así, lo más pequeña que ustedes puedan para empezar a hacer esa trenza que les voy a mostrar cómo nos va a quedar al final todo el peinado. Ok, vamos a empezar con este lado aquí. Yo hice una división aquí diagonal y luego hice esta división para continuar con las otras divisiones. Follow my hand if you understand. Bueno, vamos a empezar haciendo una división diagonal en esta parte. We're going to start with diagonal division here. Y cogemos un pedacito aquí. Es la trenza postiza que hacemos, pero les voy a explicar cómo va a ser esta trenza. So, en este caso, utilizamos solamente estos dedos. Okay, we're gonna use these fingers only, not the whole hand. So, dividimos aquí en tres secciones. Les muestro. Tres secciones que son delgaditas, ¿sí ven? Tres. Normalmente cogemos la trenza así, esta vez la vamos a coger así. Y vamos a empezar a trenzar metiendo estos dos dedos. Y luego pasamos aquí y lo hacemos así. Cuando volvemos a pasar acá, es cuando vamos a empezar a alimentar. Y cogemos un tris de este lado y lo unimos a este. ¿Sí? Luego cogemos acá y cogemos a este lado. Y vamos ajustando la trenza. Es la única manera que esta trenza puede quedarnos bien ajustada y pegada al cuero cabelludo. Sí, así. Sí, miren cómo les va quedando. Ustedes pueden hacer delgadito, delgadita las trenzas y se ven más bonitas. Es mucho trabajo, pero pues hay que hacerlo. Es la única manera que nos puede quedar muy bien ajustada. Es la forma en que se deben hacer estas trenzas. ¿Sí? Incluso aquí solo meten el pedacito del cabello que utilizamos. Aquí también, miren dónde yo coloco el cabello. En medio de los dedos, porque ahí tengo el mechón que estoy alimentando. Así. ¿Sí? Y así vamos siguiendo hasta que terminamos la trenza. Continuamos aquí, colocamos como este dedo así y vamos a coger este otro acá y tiramos este para acá atrás. Cogemos esto, lo metemos aquí y aquí. Utilizamos los tres dedos y ajustamos. ¿Sí? Siempre estamos ajustando aquí. Cogemos esta parte acá otra vez nuevamente y siempre utilizamos los tres dedos. ¿Okay? Y lo coloco así y los meto aquí. ¿Sí? Quiero que vean. Estoy tratando de que quede bien pegadito acá. Y así continúo haciendo esta parte aquí. Para que quede bien pegada, ¿sí? Y no nos quede levantada la trenza en esa parte de ahí, ¿ok? Y ya hasta que terminamos la trenza. En esta parte ya pueden hacerlo de esta forma. Ok, this is the way it will look. Esta es la forma en que se tiene que ver. Les voy a enseñar cómo poner en el final una las chaquiras. I'm going to show you how to put the beads in the end. So we're going to use a small aluminum foil
y vamos a utilizar un pedacito de papel aluminio en esta, así de este tamaño, y lo voy a colocar así y le voy a doblar un tris aquí y luego lo doblo acá y aquí le doblo un tris y empiezo a darle vuelta like this. Y luego voy a meter una chaquira de esta forma, así, y aquí le doy la vuelta y la voy a meter aquí y hacemos aquí y ya nos quedó esta forma. Ok, so, una recomendación es el cabello se puede lavar común y corriente utilizando sus cremas o sus de peinar, sus tratamientos y todo, un día por medio, cada dos días. You can wash the hair every 2 days and you can use your shampoo or your treatment, whatever you want. And I use the three fingers because it's the way you can tie the braid or close to the scalp, okay? So don't forget, practice, practice, practice. No olviden practicar, practicar, practicar y así van a poder hacer este tipo de trenza. No olviden utilizar los tres dedos. No olviden suscribirse, darle una manito arriba. Gracias por ver mis videos. Compártanlo. Don't forget to subscribe. Share the video. And thank you very much for watching my video. See you next time.